La verdad es que para mí es un gusto de verdad estar aquí. Recuerdo cuando fueron los primeros días de universidad que viene uno todo feliz, contento y chas, los exámenes y bueno, ya ustedes saben, ¿verdad? Y pues iba a consultar con el doctor porque estoy aquí con ansiedad, pero no con el miedo de los pasillos del Roosevelt, ¿verdad? Qué miedo de la noche. Bueno, vamos a hablar un poquito de bioética. La verdad es que todas las charlas han estado buenísimas, excelentes, y vamos a llegar a un punto que nosotros tenemos que saber qué tan virtuosos somos. Y este es el mensaje, ¿verdad? La virtud, que es lo que nos guía y lo que nos hace mejores personas, que creo que todos estamos aquí por eso. Vamos a empezar con un poquito de antecedentes históricos, ¿verdad? Porque si conocemos la historia, como bien dijo el doctor Melville, pues vamos a conocer en qué momento tenemos que actuar y qué forma tenemos que actuar. Ustedes se preguntarán cuáles fueron los primeros estudios que hubo en el mundo, en la historia. Pues lo que se tiene documentado que el primer estudio fue en escorbuto, cuando vinieron aquí ustedes ya saben, a descubrir América o conquistar América. Entonces ahí se observaron los primeros pacientes con problemas de escorbuto. Entonces un marinero por ahí, en 1753, más o menos escribe un tratado, porque le dio a los pacientes agüita con limón y jugo de naranja. Ustedes saben que tiene vitamina C, entonces por eso los curó. La verdad es que no le prestaron mayor atención, 40 años más tarde le prestaron atención y pues ya se hizo un tratado ahí para que sea la vitamina C la causante, la del déficit de vitamina C causante del escorbuto. En viruela, también ya nos había hablado un poquito el doctor Cabal, hubo un médico que le inoculó a un niño de 9 años, Cabal lo que él estaba diciendo, le suero de una vaca para ver si el paciente mejoraba. Y así fue, el paciente mejoró, entonces se dieron cuenta de la inmunidad. Entonces hubo entonces la variolización para que empezáramos con las vacunas. La viruela fue erradicada en 1979. Bueno, y como ustedes ya saben, ¿verdad? Los experimentos nazis, el holocausto, pues hicieron realmente estudios muy, muy complicados en pacientes que pues no tenían el más mínimo orden, ¿verdad? Ni legislación para poder hacerlo. Y pues tristemente ya sabemos todas las atrocidades que ocurrieron en ese momento. A raíz de eso, entonces, sale que vemos entonces que hay regeneración de huesos, músculos y nervios en personas amputadas y pues la mayoría perdieron la visión. Perdón, como veo ojos, les estoy diciendo visión, perdonen. Entonces, mortalidad casi del 100%. Entonces, a raíz de eso sale el código de Núremberg, ¿verdad? Este código es bien importante porque es la primera vez que Estados Unidos se enfrenta contra 3 médicos, Karl Brandt y 3 médicos que estaban asociados a él, que fueron los que ocasionaron este tipo de investigaciones y donde hubo tanta mortandad. Bueno, entonces también esto es de origen histórico y el primero que es legislativo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles fueron los principios básicos del código? Tenemos que tener un consentimiento voluntario y esto es lo que voy a hacer énfasis porque todos en nuestras clínicas, ya sea plan educacional con el paciente o alguna investigación que querramos hacer, todos los pacientes tienen que tener un consentimiento informado desde que entra a la clínica hasta que el paciente llega a sala de operaciones con nosotros. El experimento debe de brindar realmente información importante y que no haya información anterior a esta. Los experimentos deben estar guiados al beneficio del paciente y no a dañarlo, ¿verdad? Y el examinador puede retirarse del estudio tanto como el paciente que se está examinando. Todos tienen libertad de poder retirarse. Y ahí pueden ustedes observar los demás ítems que tiene. Otro que fue importante fue la tragedia de la talidomida. Ustedes ya estudiaron eso, ¿verdad? Realmente hubo niños que nacieron sin brazos, sin piernitas, y pues de ahí va a derivar otro código importante que se realizó, que es cuando vemos nosotros ya en nuestras prescripciones médicas que los medicamentos dicen que no está apto para mujer embarazada o para los bebés. Entonces ahí es donde surge la enmienda de Kuiper-Harris, donde tenemos que primero, antes de darlo a un adulto, a una persona,
tenemos que hacer examen en animales. Y recuerden también, animales también tienen su código de buena investigación, ¿verdad? De buenas prácticas. También observamos entonces el estudio de Tuxeje. Es realizado por el Ministerio de Salud de los Estados Unidos y el objeto de este estudio era investigar la evolución de la sífilis, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver que también nosotros como chapines caemos dentro de eso. Ellos no tuvieron ninguna consideración de los pacientes, no les dijeron qué era lo que les estaban inoculando, qué les iban a pasar y pues llegaron hasta fallecer, ¿verdad? Entonces aquí vemos que los tratamientos eran con arsénico y bismuto, semanal intermitente por 70 semanas. Y en 1943 ya había aparecido la penicilina, que sabemos que es el tratamiento, y en realidad no se lo dieron a los pacientes. Aquí podemos ver que la mayoría de pacientes eran pacientes afroamericanos, entonces ahí también sale otro nuevo código que es importante que sepamos, que no podemos escoger una población de negros o de indígenas o separar la población. Todos los pacientes tienen que tener autonomía y con todos tenemos que hacer el examen que nosotros estemos investigando. Entonces la reportera dice que durante 40 años el Servicio de Salud de Estados Unidos ha conducido un estudio en que humanos con sífilis fueron forzados a servir como conejillos de indias y no fueron tratados por su enfermedad. Muchos han muerto a pesar que el tratamiento eficaz ya existía. Eso es terrible, ¿verdad? Bueno, entonces la demanda judicial fue esa, ¿verdad? El gobierno estadounidense violó los derechos de los participantes en el estudio de Tuxeje, donde no se les reveló la enfermedad, no los trató con el medicamento adecuado, no les informó a los sujetos que eran de estudio, como les estaba contando, y no se obtuvo el consentimiento escrito, que es bien importante que tengamos. Este consentimiento escrito no nos va a salvar de problemas legales porque no es algo legal, eso lo tienen que saber ustedes bien. El consentimiento informado es para que el paciente sepa los pros y los contras de lo que vamos a realizarle o del medicamento que estamos dándole. Y también hubo discriminación racial. Bueno, entonces de aquí sale el reporte de Belmont, como les estaba explicando. El principio de autonomía. El paciente debe decidir si quiere o no ser sujeto de estudio, pero les tienen que explicar qué es lo que le van a investigar. El principio de beneficencia. El principio de beneficencia es que le tienen que hacer, que no tienen que dañarlo. Eso es bien importante, ¿verdad? Que no tienen que dañar al paciente. Todo esto lo estamos hablando en seres humanos, ¿verdad? Y el principio de justicia, ¿verdad? Que la justicia tiene que estar, que si le provocó algo, tienen que resarcirle lo que le provocó, ¿verdad? Eso es bien importante que lo sepan. Bueno, y como ustedes bien saben, la inoculación de ETS en Guatemala, tanto así que el presidente Barack Obama pues pidió perdón, ¿verdad? A Guatemala por este estudio que se hizo cabal en 1946 de 1948, y que conste que ya estaba la penicilina, ¿verdad? Que también era parte de eso. Buscaban desarrollar modelos humanos de transmisión sexual, de sífilis y quimioprofilaxia de gonorrea y chancroide. Y la historia fue revelada en el 2011, acaba de revelarse. Bueno, entonces, ¿quiénes estaban en este estudio aquí en Guatemala? Estaban prisioneros, soldados, pacientes del hospital psiquiátrico, trabajadores del sexo, niños escolares de 1 a 18 años y americanos de servicio en Guatemala. Entonces se pueden dar cuenta que fueron discriminados estos pacientes porque no agarraron al azar la población, sino que escogieron qué pacientes tenían que ser. Eso no puede ser así en una investigación. Bueno, entonces a raíz de esto se declara entonces la declaración de Helsinki. Es una propuesta de principios éticos para la investigación e incluye tres secciones. Introducción, se repite de nuevo, que es explicarle al paciente qué se le está haciendo o no. El consentimiento informado, que ya se lo estoy recalcando. Principios básicos para toda la investigación médica. Tienen que tener un buen programa para que el paciente sea bien atendido. El método científico debe ser llevado a cabalidad y bien. Y los principios aplicables cuando la investigación médica se combina con la atención médica, ¿verdad? Se considera un estándar mundial la declaración de Helsinki.
La conferencia internacional entonces juntó todos estos códigos que les estoy hablando y las declaraciones y formaron una guía de buena práctica clínica. Eso es importante que la leamos y sepamos qué es lo que tenemos que explicarle al paciente y qué métodos tenemos que llevar para llevar a cabo una buena investigación. Otras regulaciones que también se vienen aquí, que es importante porque, así como estaba hablando el doctor Ponce, la biología molecular viene a pasos agigantados y tenemos que estar listas para ver esto. Entonces, se declararon ya entonces, la biología ha pasado del campo contemplativo, o sea que cuando nosotros veíamos biología solo la podíamos observar, a la acción. ¿Y cuál es la acción? La genética, ¿verdad? Entonces, la genética ya está dando medicamentos, ya está dando órganos, todo en estudio, pero ya se está evolucionando. El Consejo de Europa hizo el convenio para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. En UNESCO también hubo una declaración universal. La Convención de Oviedo, que fue la que se desarrolló, y por otro lado la UNESCO, ¿verdad? La Convención de Oviedo, que es el primer instrumento de derecho internacional que se enfrenta al modo relativamente detallado de algunos problemas. Entonces, la UNESCO pues tiene esto, realmente es un resumen de todo, ¿verdad? De todo lo que les estoy diciendo, la dignidad humana y el genoma humano es bien importante, tienen que tener eso bien presente. No podemos hacer genética sin tener las bases importantes ni saber bien estos proyectos para poder aplicarle al paciente. El derecho de las personas interesadas, investigaciones sobre el genoma humano ya se está dando y ahorita les voy a contar eso. Condiciones de ejercicio de la actividad científica, solidaridad y cooperación internacional y pues todo lo que ustedes ven ahí, fomentos de principios de la declaración y aplicación de la declaración. Bueno, entonces, ¿qué es el término bioética? Bios viene de vida y ética de moral, ¿verdad? Y nosotros podemos tomar varios diccionarios para saber realmente el término de bioética, pero es la forma en que una persona debe de conducirse cuando está haciendo una investigación, ya sea biológica, puede ser en plantas, animales o en seres humanos. El padre de la bioética es Van Rysselt Potter, que es titulado The Science of Survival, que es el primero que dijo con el fin de enseñar el uso correcto del conocimiento en el ámbito científico y biológico. Ya estamos mezclando la genética con lo científico y lo científico hacia nuestros pacientes. Y igualmente dice bios vida y ethos moral, ¿verdad? Hace referencia a los valores y a la virtud que les estaba comentando que todos tenemos que tener para nuestros pacientes. Criterios de bioética existen varios. En 1969 está Hastings Center de Nueva York, en 1979 aparece el Kennedy Institute of Ethics y dentro del mismo el Center of Bioethics de la Congregation, Georgetown University de Estados Unidos y comités éticos. La bioética es el primer intento de pensar en ética globalmente. Realmente nosotros tenemos que pensar no solo en el paciente, sino en su entorno, como bien nos decía el doctor anteriormente. Y la idea de globalización no solo incluye a nuestros pacientes, sino que del medio ambiente y de las generaciones futuras también. Y eso es bien importante porque si nosotros estamos haciendo investigación con genes, no solo estamos afectando al paciente que le estamos dando eso, sino que también a sus siguientes generaciones. Y en la actualidad, y esto es bien importante, ¿qué vemos en la actualidad? Que estamos descifrando las bases de nuestra herencia y estos logros de las ciencias básicas se vuelvan rápidamente en diversas direcciones. Y entonces, entre 1960 y 1970, ya se vio la nueva genética. Y es entonces que, a finales de la década de los 80, nace el proyecto del genoma humano, que es descifrar toda la cadena del ADN. Por una parte, son indiscutibles los beneficios que tiene la genética, pero sabemos que es para curar a pacientes, para darles tratamiento, para solucionarles el problema. No vamos a querer hacer cosas más complicadas con la genética. Entonces, aquí podemos ver cómo responder a todos estos desafíos que nos plantea la genética, ¿verdad? Entonces, los 7 países más industrializados organizan una conferencia internacional de bioética porque se descubrió el genoma y se dieron cuenta que muchos médicos empezaron a hacer investigaciones que no debían hacerlas. Y ahorita les voy a decir qué es lo que no se debe de hacer en genética. Se constituye la Asociación Internacional de Bioética y en 1993 la UNESCO constituyó un Comité Internacional de Bioética. Declaración Universal sobre el Genoma y los Derechos Humanos.
Y también existe el bioderecho, que es las leyes pues que van a regir para que nosotros los científicos no hagamos cosas que no tenemos que hacer y no dañemos a las personas. Bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el campo de las ciencias de la vida y de la salud, examinada a la luz de los valores y principios morales. Bioética de la investigación. Entonces tenemos que tener nosotros un sitio de investigación, un patrocinador representante y comités de ética y sus regularidades. O sea, estos tres tienen que estar de la mano para que nosotros podamos hacer una investigación. Aquí el sitio de investigación tiene que ser limpio, ordenado, bueno, lo que todos nosotros ya sabemos, y tiene que ser apto para poder hacer las investigaciones. El patrocinador pues nos tiene que brindar todo lo necesario para que nuestro paciente esté bien, sabiendo las complicaciones que puede tener el paciente. Y el comité de ética, que tiene que estar formado por médicos, que somos nosotros, que realmente tengan un buen criterio y sean virtuosos. El protocolo de investigación clínica. Entonces, secciones que deben incluirse en un protocolo, pues ustedes ya ven ahí, información general, antecedentes, objetivo, justificación. Creo que esto ya todos lo sabemos, ¿verdad? Y requisitos éticos de la investigación clínica. Tenemos asociación colaborativa, que es compartir responsabilidades, conducción y supervisión y beneficios. Valor, que conduzca a mejoras en salud, que genere conocimiento. Validez científica, que la metodología sea realmente válida. Requisitos éticos de la investigación clínica, selección equitativa del sujeto, principio de justicia en relación con la selección de los sujetos. Riesgo-beneficio, como les digo, no podemos tener tanto riesgo porque no podemos dañar a nuestro paciente. Consentimiento informado, que ahorita les voy a hablar sobre eso. Y evaluación independiente, deben de ser expertos que examinen a los pacientes. Y el consentimiento informado, que esto es lo más importante que quiero que ustedes aprendan el día de hoy. El consentimiento informado, el paciente tiene que estar en sus cinco sentidos, cuerdo, para poder decidir qué es lo que se le va a hacer, cuáles son los pros y los contras que el paciente puede tener a la hora de ser operado, a la hora de dar algún medicamento. Todo eso ustedes tienen que saberlo. Este consentimiento informado debe regir su práctica diaria, no solo cuando vayan a operar al paciente. Desde el que el paciente entra a su clínica, es responsabilidad de ustedes que el paciente no reciba algún daño por el medicamento que ustedes le dan. Recuérdese lo que nos acaba de decir el doctor Melvin, no debemos de hacer daño al paciente. Entonces, el trasfondo filosófico de esto es que el paciente va a decidir que realmente él quiere someterse al tratamiento o a la cirugía que ustedes les van a dar. Entonces, esto es importante porque ustedes saben que cuando el paciente está anestesiado puede ser de vida o muerte. Prácticamente el paciente anestesiado está en nuestras manos. Entonces, es bien importante explicarle bien esto. Y siempre es dinámica porque es un proceso de movimiento, la dinámica de lo que nosotros hacemos de la investigación. Entonces, es preciso articular que el paciente tiene que estar consciente de lo que nosotros le vamos a hacer. Si el paciente no está consciente, si psiquiátricamente no está bien o es un ancianito, ustedes tienen que tener a alguien a la par para explicarles y que él sepa los riesgos que él va a tener en someterse a lo que vamos a realizarle. Entonces, las consideraciones antropológicas es eso, ¿verdad? Que cuando viene una situación de urgencia, estamos nosotros operando y necesitamos haciendo algo al paciente, nunca dejen que el paciente esté solo. El paciente tiene que tener a alguien afuera esperando por él. Porque si en un momento de cirugía ustedes necesitan tomar decisiones importantes, tienen que hacerlo y tienen que estar ahí los familiares para estar conscientes que ustedes están tomando estas decisiones para salvar la vida del paciente. Entonces, ¿qué es bioética y genoma humano y la clonación? Entonces es esto, 3 billones de pares contienen la información necesaria para crear un ser humano y ya la sabemos, ya las conocemos. Entonces, ¿no creen ustedes que se pueden formar seres humanos ya en esta nueva era? Ya se pueden formar seres humanos. Entonces, es bien importante que nosotros seamos éticos en ese sentido.
Entonces, James Watson dice, antes creíamos que en las estrellas estaba el futuro, porque era que se iban a la luna y entonces ahí estaba el futuro. No, ahora sabemos que en nuestros genes está el futuro, porque ahí nosotros tenemos toda la información necesaria para saber si los medicamentos, somos aptos a los medicamentos, si no tenemos genes para ciertas enfermedades, si no somos predispuestos para eso. ¿Ustedes sabían que existe un gen que hace que el VIH no llegue a la célula y el paciente no se infecte? Ese es un gen bien importante, interesante, y eso es parte de la plática, porque lo que ocurrió es que un chinito vino y formó bebés para que no tuvieran VIH, pero les inoculó este gen. Pero no realmente lo hizo en células somáticas, como les voy a explicar, sino que se lo hizo en las células germinales, o sea, del espermatozoide y del ovario. Entonces, manipuló la genética, entonces formó un bebé y realmente fue acusado, y bueno, era un gran científico y fue acusado por todo esto, ¿verdad? Entonces, ahí les voy a contar. Entonces, vamos a pasos agigantados. Supuestamente en el 2007, les digo 2007 porque este proyecto del genoma humano viene dándose de así, que se ponen metas y tratan de llegar. Entonces, supuestamente en el 2007 ya habían terapias génicas que permiten la introducción de genes en la posición exacta deseado dentro de un cromosoma. Y ahí es donde viene la vacuna, la vacuna del COVID, ¿verdad? En el 2008, el SIDA curado. No fue hasta hace 2 años que se declaró el primer paciente curado de VIH. En el 2009, control del dolor. Sí, ya existe un medicamento que se llama Pazurtra. No estoy haciendo propaganda de eso, pero es efectivo para la migraña. Es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es llegar a los canales de calcio y evitar que el calcio produzca el dolor en los pacientes migrañosos en el trigémino. En el 2010, pues dice que es una medicina preventiva y también la telemedicina, ¿verdad? Se aplican métodos efectivos para prevenir el estrés. Ya no van a tener chance los psiquiatras. En el 2012, desarrollo de medicinas y métodos para prevenir la aparición del cáncer. Miren hasta dónde estamos llegando. En el 2013, determinación de todas las secuencias bases del ADN. Y en el 2015, curación de los más mayor cánceres. La verdad es que sería fabuloso que eso existiera y créanme que ya se están haciendo estudios para eso. Lo que pasa es de que también es un poquito caro. También enfermedades seniles como Alzheimer, ¿verdad? Y en el 2020 dice que la sanación de todas las enfermedades autoinmunes. Díganme ustedes si no estamos rodeados de personas que tienen enfermedades autoinmunes. Es una cantidad de gente, casi que todas por el mismo estrés. Y en el 2025, imagínense desarrollar placentas artificiales, eso ya es pues. ¿Cuáles son las aplicaciones de las prácticas de los conocimientos? Pues, dice, en medicina molecular será posible identificar las mutaciones de los genes monogénicas, poligénicas y cromosómicas. No hay individuos genéticamente perfectos, así que no se crean los divinos, ¿no? Todos tenemos algún defecto. Tenemos defecto de diabetes, tenemos defecto de hipertensión, pero como bien dijo el doctor, nuestro entorno hace que esos genes no se desarrollen. Y aquí es bien importante porque miren, no tenemos que ver al ser humano como un cromosoma, por favor. Eso no lo vayan a hacer. Porque el cromosoma dice que da mucho dinero. Bueno, y entonces vamos a encontrar el gen de la infidelidad. ¿Qué les parece a ustedes eso? Creo que todas estarían felices y todos da. Pero ¿qué pasa con esto de la genética? Todos van a querer tener, como aquí típicamente eran los más bonitos, en mi época, porque ahora no, gracias a Dios. En mi época los altos canches de ojos claros, pues eran los de guau. Wow, ¿no? Entonces, eso dice que quieren formar ya con la genética, alto con eso. Y la terapia genética, pues entonces el tratamiento de la enfermedad es lo que vamos nosotros viendo. La enfermedad es lo que tenemos que localizar, no la formación de nuevos genes.